A finales del 2008, ante una invitación de la Embajada de los Estados Unidos de América en Bolivia para presentar un proyecto concursable a nivel latinoamericano destinado a crear un centro que promueva el interés de niños y jóvenes bolivianos hacia el estudio y la investigación de las ciencias, los ejecutivos del Centro Boliviano-Americano presentaron un proyecto innovador para instalar dentro del proyecto mayor del Big Apple del CBA el primer Science Corner de Bolivia. El proyecto fue analizado en el Departamento de Estado americano y en el año 2009 fue reconocido y obtuvieron fondos de contrapartida para la ejecución del proyecto. Es así que luego de un arduo trabajo de investigación que incluyó viajes de reconocimiento a museos y entidades científicas especialmente de los Estados Unidos, en octubre del 2012 se inauguró el primer Science Corner de Bolivia en el CBA de Santa Cruz. El Science Corner se encuentra situado en el centro histórico de la ciudad de Santa Cruz, a tan solo 4 cuadras del centro de la ciudad. Está edificado sobre un espacio de aproximadamente 400 metros cuadrados. En su interior se encuentra la primera y única sala de exhibición interactiva de la región, la misma que ha sido proyectada y adecuada para servir a los propósitos de exhibición, enseñanza y participación de niños y jóvenes. En esta galería, situada en la segunda planta del Science Corner, se destacan dos grandes áreas, las mismas que ofrecen al visitante un verdadero viaje hacia las ciencias, simulando una nave espacial para conocer el universo, el planeta, la evolución y el ser humano. En el universo y el planeta se presentan el sistema solar, así como la exploración del universo a través de 4 pantallas interactivas y la exhibición de las teorías de la creación del universo, incorporando a este viaje galáctico un globo terráqueo que ha sido pintado a mano, en el cual los visitantes podrán apreciar los más mínimos detalles de nuestro planeta, complementando un gran mapamundi las capitales de los diferentes países del mundo. Al lado opuesto de esta gran exhibición, nos encontramos con el sector de la evolución y el ser humano, donde un alosaurio, un majestuoso animal prehistórico, junto al hombre de las cavernas, le darán la bienvenida a lo que será ese mágico viaje a través de la historia y la ciencia. Acompañando esta exhibición, tenemos una diversidad de cráneos, los cuales nos muestran la evolución del hombre en las diferentes etapas prehistóricas, hasta llegar al esqueleto en tamaño real y un cuerpo humano muscular, con los diferentes órganos desmontables, los cuales sirven como parte de la interactividad que se tiene para beneficio de nuestros curiosos visitantes. Parte de las grandes exhibiciones que presenta el CBA en el Science Corner es el muro interactivo, denominado Virus, Bacterias y Parásitos. En ella obtenemos datos sobre las enfermedades infectocontagiosas más importantes de hoy en día, explorando el mundo microbiano en que vivimos. Este display interactivo ha sido instalado con la licencia y el asesoramiento de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. También cuenta con una sala de cine denominada el Cine de las Ciencias, la misma que alberga a 140 personas, en la cual se proyectan películas y documentales educativos relacionados a fenómenos estelares, antropológicos, humano y todo lo referente al amplio mundo de las ciencias. Esta sala cuenta con los avances tecnológicos de imagen y sonido y la comodidad propia de sala de exhibición de las mejores capitales del mundo. Pero eso no es todo. El CBA ha instalado como parte del Science Corner el primer y único observatorio astronómico de Santa Cruz, ubicado en la tercera planta del edificio.
En dicho lugar, se han instalado dos telescopios electrónicas de última generación, uno estelar nocturno y otro solar, que captan imágenes y fenómenos astronómicos que se susciten en nuestro país, las mismas que serán transmitidas al Cine de las Ciencias, así como también a las más de 50 pantallas LED ubicadas en las tecnoaulas del CBA. Y dentro de un convenio con el Centro Smithsoniano de Washington, a todo el mundo a través de Internet. Sin duda alguna, el Science Corner es un gran regalo que el CBA, con la colaboración de la Embajada Americana, brinda a la ciudad de Santa Cruz, ofreciendo así un lugar construido y ambientado con los más mínimos detalles, para dar a nuestra juventud uno de los mejores lugares para el entretenimiento, aprendizaje y la investigación. En los primeros 5 meses de funcionamiento, el Science Corner ya ha recibido a más de 3.100 personas, destacándose gran cantidad de estudiantes de escuelas públicas que han tenido la oportunidad de interactuar con los elementos que el Science Corner tiene y ofrece a su público, descubriendo así las maravillas de la ciencia desde un enfoque integral con atracciones de primer nivel que antes solo veían a través de la televisión o en las películas. Hoy está al alcance de sus manos. El programa que llevamos a cabo de manera exitosa se realiza a través de visitas guiadas, en las cuales los visitantes, la mayoría de ellos estudiantes de colegios públicos, tienen la oportunidad de conocer un poco más sobre nuestros planetas, tocar un dinosaurio, tomarse una foto con un cavernícola o disfrutar de un fenómeno astronómico en los telescopios del Science Corner. Este es un esfuerzo más del Centro Boliviano Americano por convertirse en el gran centro integrador de la cultura y el conocimiento. El contribuir al desarrollo emocional y cognitivo de nuestros jóvenes será la mejor recompensa que obtendremos hoy y siempre.